Queridos seguidores, bienvenidos al segmento en íntimo de mi canal de YouTube con Ivette Domínguez. Con la coloquialísima. La coloquialísima. Seguro que vienen de Instagram en donde quedaron varias preguntas pendientes y aquí voy a terminar de desnudar. Bueno, esta mujer no tiene pena de desnudarse. Ya yo estaba en su casa y esta mujer en traje de baño. Claro, cuando tienes un cuerpazo, ¿tú crees que eh, eso quita la pena? El tener un cuerpazo y decir, mira, yo estoy buenísima, no me importa mostrarme. No, no, es la seguridad, es la seguridad y el enfoque de lo que tú quieres transmitir. Siempre he tenido esa seguridad, como te lo dije anteriormente, me la transmitió mi mamá, y a mí no me importa que hablen. Que ha... Mira, yo recuerdo que en el año 89, 90, cuando yo subía a, 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 a la oficina del doctor Eladio Lares, que es muy amigo mío Tan y su bello. esposa, este, a quien le debo muchísimo, y yo digo que él es mi familia recete vista. Yo recuerdo que yo subía muy nerviosa, le decía, doctor Lares, este me está sacando mucho la chepa candela, y de verdad que me tiene muy nerviosa eso. Era por mi papá, ¿no? Porque mi papá le había dado un, un preinfarto, entonces contra él no quería que mi papá, o sea, yo era, era su muchachita que había llegado del pueblo, no quería que mi papá. Este, Siguiera leyendo esa revista. Yo mandaba a mis primas, por favor, llegaron cuatro revistas, vuélenlas, <laughs> Llegaron seis chepacandelas, rompanlas. Que no lleguen a, no llegue a las manos de mi papá. Y resulta que cuando mi papá tiene el accidente, que yo le hablo, abro la guantera del carro, salió ese poco revista. Entonces mi papá sabía todo lo que decían de mí, porque allí decía este, Ibec Domínguez, la Oriental. Me estaba comiendo el mundo, como yo siempre digo, era bella pero bruta, no estaba guiada. Y bueno, este, llegaban a oídos de mi papá que si yo estaba haciendo esto, que si yo estaba haciendo el otro, y hasta que yo un día se lo dije a mi papá, mira papá, el que nace para esto, nace para esto, y el que nace para ser una mujer este, como, como tú me criaste a mí, yo siempre voy a ser así, con valores, humilde, de casa, de pueblo, con, 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 con ideas, Domínguez Valderrama. Así es. Y, bueno, y eso, y eso preguntas me funcionó muchísimo. Muy fuertes, muy okay. íntimas. Okay. Y para ello necesito hacer un juramento con esta okay. réplica de la corona. Y, de Queen Elizabeth II. Debes poner tu mano aquí. Ok. Tú sabes que yo no estuve de vaina en mi Venezuela. ¿En serio? Porque el señor Joaquín Rivera me empezó a perseguir cuando trabajé en el Show de Joselo y yo le tuve que decir al señor Joaquín Rivera que en paz descanse, el señor Joaquín, yo no puedo, soy mamá. Y me dijo, bueno, serás la primera Miss que haga el escándalo. Y no me metí en el Miss Venezuela, por, por, por justamente por mi papá. Ah, imagínate, uh -huh. qué interesante. Sí. Bueno, es que estaba chéverísima. Ponga la mano aquí. Estaba, no estoy. Uh, oh, perdón, <laughs> humildante todo. Pero Ajá. eso es bueno estar claro. Ajá. ¿Juras decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad? Mira, mi amor, no tengo que ponerte la mano aquí, pero juro decir la verdad y solamente más que la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Así es, yo digo lo mismo. Gracias. Esta mujer se las trae, viene con todo. ¿Tú consideras que lo que no se exhibe no se vende? Eh, sí, lo que no se exhibe no se vende y a veces hay que exhibirlo para seguir trabajando como yo. ¿Consideras que eres exhibicionista y eso te ha traído muchos problemas? El hecho de mostrar de más, el de ser tan bomba sexy. ¿Consideras que la mujer envidia a otras mujeres o critica a otra mujer y cuando más muestra entonces eres chavacana, zorra, eres este eh, no tienes principios, no tienes moral. Acabas de decir que tú le dijiste a tu papá, yo estoy criada con principios y morales, pero yo sé cómo va esto. Tú estabas clara que había que mostrar. Claro, yo estaba clara, clarísima que había que mostrar y yo estaba clara que tenía que continuar. Y estoy, estoy clara que el mostrar me ha llevado ahorita donde yo estoy, porque no es fácil, desde el año 1987 yo soy la bomba sexy, una de las bombas sexy de Venezuela, y resulta que para mantener ese cuerpo he tenido que trabajar mucho, alimentarlo muy bien, entrenarlo muy bien y estar expuesta a las críticas. Y las críticas son las que son las que me han hecho grande. Por la crítica nace íntimo con tu coloquial. Yo dije, ah, te, te jode que yo salga así, entonces te voy yo a voy dar. A salir yo así. voy a salir así para que tú te pongas y te mueras en tu chabacana y podrida envidia. Eh, hay un eh, poeta, increíble filósofo, Jean-Paul Sartre, que dice que nos convertimos en lo que realmente somos cuando rechazamos... Totalmente lo que la sociedad desea hacer de nosotros. Exactamente. O sea, como la sociedad me rechazó, como la sociedad siempre estuvo pendiente que hacía IB Domínguez. Bueno, Ib Domínguez se muestra tal cual es siempre tal cual es. O sea, yo me vine con un ojo con un, con un objetivo y con un sueño de mi pueblo. Realmente cuando llego aquí a, a RCTV, al frente de ese canal, está, estaba aquí, Quinta Crespo. Y por ese frente pasaban miles y miles de personas este, admirando a los artistas, entre ellas yo, porque yo fui extra, yo fui modelo, yo empecé de abajo. Y bueno, la vida me llevó... En el primer programa, Residencias 33, a mostrar, la vida me lleva al segundo programa, a mostrar el tercero, el cuarto. Yo hice siete prostitutas en la televisión y bueno, <laughs> cultivé mi cuerpo para seguirlo enseñando. Y estás divina y espectacular y sigue siéndolo y creo que estás muy clara en lo que deseas y quieres. Siento que hay como un reconcomio con la televisión. Yo estoy haciendo ahora este programa, dices tú para mostrar lo que la televisión no me permitió. Tú sientes que de cierto modo dijiste yo era bella pero bruta, eso también me quedó en la mm. cabeza. Sientes que no aprovechaste todo el éxito que tuviste, que más bien la televisión te utilizó y tú no sacaste los ingresos o lo que podías lograr de todo lo que hiciste en la televisión y que ahora ves fructífero en, en el Instagram. No, bueno, fíjate, es, claro, es, exactamente, yo ahorita en el Instagram me muestro tal cual soy, porque soy la protagonista de mi Instagram, ¿qué me pasó en la televisión en los últimos 10, 15 años? Me quitaban los personajes. ¿Ok? Y entonces eso me llevó a quedarme callada, a tener bozal de arepa. ¿Tú sabes lo que significa tener bozal de arepa? Una vez yo pasé por una muy mala situación donde yo perdí todo en, en mi vida, la casa, porque hubo un divorcio muy malo y tuve que repartir mis 17, 20 años de trabajo. Y yo subí a hablar con un gerente, a pedirle que por favor no me votara. Y no fue así. El gerente igual me votó. Entonces tuve que empezar de cero. Este, se había perdido un poco esa humana, esa contra le vamos a ayudar a esta compañera por más que mi, mi 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 mamá de la televisión Rosario Prieto hablara por más que el otro ejecutivo hablara siempre hubo un ejecutivo en la televisión que a lo mejor no le gustó ibex Domínguez y me cierra ese, ese esa puerta entonces ese reconcomio sí, sí sí lo hubo pero ya no ya eso está sanado gracias Con, a Dios gracias a Dios Radio Caracas o Venevisión Radio Caracas Sí, Radio Caracas. Tu madre, tu maestra, tu. Sí, mi madre, mi maestra, mi familia. Radio Caracas es realmente mi familia. Bueno, venimos a por Radio Caracas. Sí. Derek, por favor, mi balete Bene, Benevi... hermoso. Sí. A Benevisión sí, menos de... más, porque esto está. Sí. A Benevisión le debo mucho, pero no, Radio Caracas, como Radio Caracas, nada. Como Radio Caracas, nada. Además que Radio Rochela. Gracias, sí. papi. Déjame servirme un poquito también para mí. Ay, ah, Radio Caracas se fue, chica. Sí, Radio Caracas se fue, pero bueno, como yo le digo siempre al doctor Lares y a su esposa Gracias, eh, Diana D'Agostino, el día ya. que regrese mi RCTV, salud. el día que regrese mi RCTV, salud para ustedes, yo voy a enseñar a esa nueva generación, no me importa que me pague, lo que es una buena televisión. Así es, uh -huh. me encanta, como hace Rosario, como hacen uh -huh. tantas grandes, eh, Carmen Julia Álvarez, uh -huh. Uh -huh. enseñar. A esta nueva generación, a un Dere que se convierta en actora, chicos imagínate, bellos, chicas bellas. Imagínate. Porque no, hay potencial. Mucho, mucho. Y, y gente bella sigue naciendo y creciendo en este país que creo que uno de los tesoros mejor guardados es nuestra gente sí. y la belleza. De la mezcla, gente. ¿no? La mezcla de, de españoles Señorísimo. con portugueses. Con Cree, nacen y crecen horme, ah, hombres exacto. y mujeres hermosísimos Hermosísimo. en este país, en esta tierra de gracia, como dicen. Escándalos muchos. Mucho. Y cortamos en el segmento de Instagram, en la pared de celebridades, con un escándalo con una primera actriz que también fue Miss. Tú no entraste en Miss Venezuela. Pero ella tuvo un escándalo en el Miss Mundo porque el traje de baño se soltó y peló esa teta. Exactamente. Y se vio esa teta y adiós mis Mundo. <laughs> eh, ya ustedes saben de quién estoy hablando, okay. que ellas son hermanitas. Okay. Este, y las dos luego cantaron, actrices, no sé qué. Déjame Pero, agarrarme la teta mm, izquierda. Apágata. ¿Por, ¿Por qué haces eso? Bueno, porque cuando, ¿Qué cuando bueno, esto Ajá. significa que cuando tú no quieres que te nombre a una persona, ay ya, no me la nombres, pácata, este, líbrame del señor de todo mal. Resulta y acontece que esa señora en el año 87, 88, 90, yo hacía mucho teatro en Chacaíto y ella estaba casada con un locutor, el señor Valdemaro Martínez. Y entonces ella Imagínate. iba, ella iba y se sentaba en primera fila. Yo más nunca había hablado de esto porque para mí eso ya pasó. Y cuando tú no, cuando tú no la cuando tú no la debes, no la temes. Así es. Y tú cuentas el cuento como realmente es. Entonces ella iba y se sentaba en esa fila porque resulta que ella sacó en su cabeza y en su conclusión, su cabeza hueca, loca que tiene, porque realmente la loca es ella, no yo, que Ivette <laughs> Domínguez estaba saliendo con Valdemaro Martínez ah. cuando. El señor del Teatro Chacaíto, Jorge Bulgari, que era su padrino, le permitía que ella se sentara, que en paz descanse Jorge Bulgari, se sentara en la primera o segunda fila porque allí que me iba a caer a golpes a mí. Y resulta que no era yo la que salía con Valdemaro Martínez, sino una persona que vivía en mi casa. Eso pasó y ella nunca me lo reclamó. Pero con los años nos encontramos en Miami. Y ella me lo reclama y ella está en Miami con otra persona. Mira, tú sabes que yo le dije no, chica, la que salía con Valdemaro Martínez es esta persona, Lisbeth Alfaro. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿Okay? Y ella vivía en mi casa y te lo nombro porque bueno, como yo no, ya eso pasó, ya también. eso pasó y listo. Bueno, eso pasó y listo. Yo me regreso aquí a Caracas con mi amiga Belén Berroterán que siempre iba con ella a Miami. Y bueno, ocurrió lo de mi mamá, esto y lo otro. En ese momento que ocurre lo de mi mamá, al año, empieza un gran escándalo, que es el escándalo ese, que ella me llama a mi casa y me dice este, en mi teléfono de casa, mira Ibec Domínguez, necesito hablar contigo. ¿Cuántas solicitud de amistad le vas a dejar a mi esposo este, pan y agua? pan y agua, que ya me tienes harta, tienes más de 150 solicitudes. Yo entrenaba en los parques y estaba con el dolor del asesinato de mi mamá y yo le digo a la persona que entrena conmigo, mi entrenador, mira qué loca esta mujer me está llamando y me está diciendo que yo que le estoy escribiendo a José Pan y Agua y digo yo entre mí, bueno, déjala que llame. Estoy en una zapatería comprando unos zapatos. Y ella me llamó y yo le digo, mira, ahorita cuando yo llegue a mi casa, yo te llamo porque el que no la debe no la teme. Y le digo, mira, Tatiana Capote, respeto, respeto y valores fueron los que a mí me enseñaron. Segundo, ando con un dolor muy grande, como es el asesinato de mi mamá, y se manda una sola solicitud en el Facebook. Claro. 150 solicitudes no se pueden mandar. Y número cuatro. Cuando tú quieras, yo quiero. Y número cinco, pan y agua era lo que yo pasé cuando yo llegué de Maturín a, para entrar aquí a las filas de la televisión. Muy bien. Se acabó ese escándalo y ya la señora Tatiana Capote se buscó aquí varios defensores. Esos defensores con el tiempo me pidieron perdón y disculpa porque nunca pasó eso, Gabriel. ¿Sí? Nunca. Jamás. Yo soy incapaz de después de lo que a mí me pasó con el señor Carlos Cerruti, el productor del cual yo me enamoré de un hombre casado, juré más nunca volver a ver a una persona casada. Así de verdad. Yo ser. lo que creo es que ese señor siempre le gustó, Ibeck Domínguez, y ella, bueno, él como un zorro, a lo mejor él me escribía y como, fíjate, yo ahorita, en este momento, yo casi no puedo ver el, el Instagram. No, no hay tiempo, en, no hay tiempo para ver el DM y en, el, en ese tiempo, en ese entonces yo me convertí en la primera actriz fitness de Venezuela y tampoco tenía tiempo de revisar las, la, los mensajes privados del Facebook y del Twitter. ¿Tuviste un Carlos en tu vida? ¿Tú también has buscado a Carlos? un Carlos, bueno, y era un Carlos casado. Era un Carlos casado. ¿Cuántos hombres? formalmente ha tenido Yvette Domínguez en su vida? Mira, he tenido los hombres que he tenido que tener, he tenido los, los amores que he tenido que tener, pero siempre hay ese amor que te marca, ¿ok? Me marcó Carlos Cerruti, después tuve un, un romance muy bello con otro Carlos, Carlos Oderman, y bueno, luego me casé, este, me divorcié y actualmente estoy sola. ¿Dos matrimonios? ¿El de los 16 Dos matrimonios, años, el de los 16. ¿Carlos y, Cerruti, y el de los, Carlos Oderman? No, con Carlos Cerruti nunca ¿No? me casé. ¿Y Nunca con Carlos ca Odreman? Con Carlos Odreman viví, pero tampoco me casé. ¿Y luego te volviste a casar? Y luego me casé y gracias a Dios me divorcié. ¿Y 16 años ahora sola? 16 años sola, aprendiendo, este, enseñando con una gran dicha que tengo que es de, 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 de llevar eh, en, este, en este momento una, una, una fuerza muy grande como venezolana. Pero como mujer, como mujer venezolana, como mujer tan sexy y divina eres muy exigente porque vamos 16 años sola es como mucho tiempo sí sí soy muy exigente lo que pasa es que yo creo que me olvidé de Ivette y me convertí en una empresaria en la coloquial en la coloquial en la empresaria coloquial una cosa cómo es el hombre que te gusta cuáles son las características danos o sea pista para que los hombres que están viendo digan tengo chance eres muy exigente ¿Qué requisitos debe tener, por lo menos requisitos mínimos para conquistar el corazón Mira, el, el, el hombre que, me, que, que quiera llegar a conquistar a Ivette, primero tiene que ser un hombre de familia, tiene que gustarle la casa, tiene que, tiene que ser un hombre de respeto, de valores, y tiene que ser un hombre que sonría. Si una persona no sonríe, no puede ser una persona achantada, porque yo creo que yo este, no puedo estar con una persona que yo le tenga que dar el brazo para sujetarlo. Ay, sí, sería sí. muy aburrido. ¿Un rango de edad? Eh, se 60. ¿Qué? Sí, entre 55 y 60 ¿En serio? ¿Te sí. gustan maduro. Me gustan maduros porque yo quiero, yo quiero que ese hombre viaje y que sueñe conmigo ah, Y claro, que me lleve importante. a conquistar el mundo ¿Alguna estatura? 1,70 eh, sí, ¿No te gustan enanos? Enanos no me gustan ¿De tu estatura o más alto? De mi estatura o más alto ¿Un color de piel? El, blanco, blanco. blanco ¿No sí. te gusta ni moreno? ¿No te gusta la morcilla? Bueno, este, no, bueno, sí me gusta porque <laughs> Carlos Oderman es bastante morenito, morenito Morenito sí, pero me gustan los blancos ¿Y te gusta que lleve la batuta, que sea el fuerte o tú eres dominante? No, y yo tú tienes que llevar. Que sea el Ajá. fuerte que lleve su batuta en su casa. Yo llevo la batuta en la mía. En la tuya. Exacto. Y en la cama se resuelve la batalla. Exactamente. En la, en la cama los dos resolvemos. A ver. Guerra abierta. <laughs> y se permite todo. Todo, todo. Eres de juguetes sexuales, eres claro. De, de disfrazarte. De, ¿Has complacido a tu hombre disfrazándote de enfermera, de catúbela? De gatubela, de, gatúbela. Mira, de gatúbela, deja verte. Decir, no, mira. realmente eso eh, allí no he llegado, pero si sí tengo mi juguete, se sí. llama Carlitos. En, en honor a los Carlos. Otro Carlos Martínez. Salud por los salud Carlos, Salud por aunque los carros. ¿Y dónde está tu carro Jugando fútbol. Ay, qué bolas. Bueno, mi amor. Así me lo busqué. <laughs> Ni modo. Bueno, pero los requisitos no están tan difíciles no, de cumplir. No, no, Es tan que... exigente, pero no entiendo por qué 16 años, niña. Bueno, mucho. mira, lo que pasa es que yo creo, este, Gabriel, que ahorita una persona que sonría constantemente no la vamos sí. a tener. Y yo creo que para mí ese es el requisito primordial, ¿ok? Que sea una persona honesta, familiar, que sea una persona de valores, que sea una persona que le guste trabajar, que sea una persona que sueñe, que sea visionaria y que sea una persona que sonríe, eso ya bastante. Actriz o comediante? ¿Qué eh, es más difícil? Comedia. Porque, la, ¿verdad? comedia la comedia. La Hacer reír. Hacer reír es más difícil que hacer llorar. Es Cualquier verdad. persona puede, puede hacerte llorar. Teníamos un presidente que aquí él se, 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 se conectaba con el llanto y todos llorábamos. Por eso estamos como estamos. Porque le creímos. Así es. Pero tú haces reír. Sí. Y eso es lo más divertido que sí. tiene. Yo también he descubierto que puedo hacer reír, ¿con Ajá. dónde está Carlos? Virtud que no sabía que tenía. Sí, y por, que me encanta. Porque tú sabes que lo que pasa es que nos mostramos tal cual somos. Eso y si tú te importante. muestras tal cual eres. Mira, yo este... Eh, nunca he estado de acuerdo con esas fototrampas. Foto fototrampas, fototrampas. Esos photoshop que se muestran, que, que ponen por el Instagram. Hay gente que dice, aquí estoy feliz. Y cuando tú hablas con esa persona, esa Nada persona está ver. llorando, está triste, no tiene ni qué comer. Entonces yo digo, pero ¿por qué la mentira? Una realidad virtual. Sí, exactamente. Una mentira absoluta. Entonces la gente que te ve y la gente que está contigo observándote, leyendo quiere esa vida. Y yo le digo, no, mi amor, conéctate de verdad con las cuentas que te dan seguridad, que te dan sonrisa, que te llevan a construir, aprender y emprender. En tu programa yo hablé de mi tragedia, algo que marcó mi vida antes y después. Creo que todos en nuestra vida tenemos un momento que nos marca un antes y después. Uh -huh. Hablamos de reír y también tenemos que hablar un poco de llorar. Eh, hay un momento que marca tu vida y sí. es un momento muy difícil, lo has comentado varias veces que es el momento de perder a tu mamá de una manera realmente trágica. Sí, eh... sí bueno, este, el, el asesinato de mi mamá, todavía yo hablo de mi mamá y, y lloro mucho. Me quedaron asignaturas pendientes con mi mamá. Pero ella seguro está aquí. Sí. Tú ¿Qué es... le quisieras decir? ¿Qué quedó pendiente de decirle? ¿Qué le puedes decir? Viajar, viajar con mi mamá y una posada. Quedó esa asignatura pendiente y vamos a construir una posada. Pero todavía puedes construirla. Allá, en Monagas. En Guanaguana. Qué lindo. Entonces íbamos a construir una posada donde yo iba a cocinar, donde yo iba a tener una escuela de teatro y donde iba a tener un gimnasio. Y bueno, la asignatura pendiente de mi mamá era hacerla sentir como una princesa. Eso. Y. Cómo sobrellevaste ese momento, duro, cómo, cómo le pe, pudiste le pido, continuar, o sea, porque pide, perderla tan de manera, de la manera como sí, ocurrió, abrupta, tan sorpresiva, sí. eh, en ese momento cómo hiciste para, 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 Le pedí fuerza siempre, siempre le he pedido mucha fuerza a mi mamá. Creo que yo soy, este, en esta vida ahorita estoy siendo lo que a ella le faltó ser en este mundo. Y, y la fortaleza y la fuerza que tengo, este, me lo da Dilia Valderrama. Y bueno, siempre lo digo, mamá, lo hiciste, es excelente. Somos cuatro hermanos. Y, ay, gracias. Ay, gracias, qué gracias, bello. mamá. Y esos cuatro hermanos, bueno, este, practicamos eso, pues el amor, la familia la cercanía... Que tienes de Dilia. Que te... sientes tú, que tú, esto es de Dilia, yo soy así porque mi mamá es así. Ah, bueno, cuando yo estoy colando café, que le digo a la gente, este, mira, el que guarda siempre tiene, ya César lo dice mucho, mi hijo sobrino, este, en, en mi casa no se pierde nada. Si hay un poquito de arroz que quedó, yo lo recaliento y le pongo cebollita, tomate, ají dulce y lo y lo, y lo, lo recaliento, reciclo, reciclo mucho y lo que más tengo de mi mamá es hacer el ayuda a ayudar. Eso. Este a mi mamá le encantaba si ella compraba este 10 plátanos, ella podía repartir nueve y quedarse con uno. Eso lo tengo de mi. ¿Y tú también mamá. lo haces? Sí. Eso es hermoso, sí. el don de dar es muy importante. Sí porque Dios te retribuye con creces y de otras maneras, sí. de manera sorprendente y mágica, y lo está haciendo. Sí. Y, bueno, y, y llevo con orgullo su apellido. Llevo yo con orgullo el Valderrama. Valderrama. Sí, tú sabes que en Estados Unidos tú, eh, las cuentas de ahorro eh, es con el, con el apellido de la mamá, y yo no me había dado cuenta, y entonces en estos días... Dije, Dios, pero en esta, aquí me llamo Ibe Valderrado. Entonces eso, llevo con orgullo ese apellido. Eso tiene que ser así. ¿Cuáles son los retos de Ibe Domínguez en este momento? Eres una influencer de Instagram. A nuestra edad quizás no imaginábamos que eso podía ocurrir. Porque sí. digamos, bueno, esto es como para, para los jóvenes, el TikTok, el Instagram. Convertirte en una persona que tiene casi 800 mil seguidores, Ajá. pronto un millón de seguidores y seguidores Ajá. que sí. Tener una comunidad tan grande de personas, porque hay países que no tienen esa población, convertirte en influencia porque influencias en la vida de los demás a través de tu ejemplo y a través de lo que haces es todo un reto. ¿Cuáles son los retos que tiene Domínguez con todo esto que lleva, con su programa, con la coloquial? Bueno, seguir creciendo en las redes sociales, seguir mostrándome tal cual soy. Y bueno, el nuevo reto que tengo es montar mi propia productora, la coloquial Fashion, donde yo tenga unas cámaras así como las tienes tú. Ya estoy construyendo eso, estoy en, en, en vías ya a construir y a remodelar mi nuevo apartamento, estoy en vía a viajar. Este, quiero ir a conocer España, quiero llegarle a otros países como, no, no digo como influencer, como la venezolana, como la coloquialísima que salió un día de ese pueblo de cuatro calles de Guanaguana, Maturín, y Perguácharo, como yo lo hacía llamar antes en la televisión, y dejar ese legado que, que, me, dejó, que me enseñó mi mamá, ser una mujer transparente y coloquial. ¿Qué ha logrado Ibet Domínguez? ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál eh, es lo que más celebras que has conseguido? Bueno, tener la familia que tengo, tener la hija que tengo, tener el hijo que tengo, este, tener esas bases sólidas que hoy me hacen decir soy una venezolana que sigo aquí y elegí quedarme aquí porque este es el mejor país del mundo. ¿Qué haces con las críticas, con los haters que hay muchísimo, que a veces te destruyen porque no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y que de pronto. Gustamos a muchos, pero hay gente que nos critica y que nos manda mensajes. ¿Qué haces con eso? Aprendí, mensajes? aprendí, aprendí que ellos tienen que existir para poder nosotros seguir creciendo. Aprendí a no contestar, a restringir y a continuar. Bloqueas, yo los bloqueo a veces, no, ya no, bloqueo, ya, no, ya, bloqueo, no ya no bloqueo, ya no bloqueo, ya no bloqueo, los restringo. Que... O si no, lo subo por mi perfil, por las historias, y mira lo que me dijo esto. Por lo menos yo antes recibía muchas fotos de hombres desnudos, ya empecé a subirlas por las historias y más nunca. Me empezaron a respetar más. Subían las fotos de desnudos, Subía la foto desnudo hombre. de mira, esta persona me dijo tal cosa y le ponía un corazón allí, y me mostró su, su miembro, ta, 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 y ya no lo hacen porque se dieron cuenta que iba A Domínguez. mí también muchos carlos me mandan miembros ¿Sí? en la mañana así, desperté. Ay. ¿no? <laughs> Te pasa, uh -huh. te pasa. Uh -huh. Bueno, ay, pero no había pensado en esa estrategia de publicar. Claro, los publicas por las historias. Pero pones algo allí para que no se vea. Claro, por supuesto, porque si no te borran tu cuenta, ah. te, la, te la quita Instagram. Entonces le pones un corazón y digo, bueno, en esa parte donde está el corazón, ese señor me mostró su miembro. Vayan mis coloquiales, ustedes hagan lo que yo les he dicho que hagan. Y luego hacen los, ellos le hacen spam le hacen spam Ajá. por por abuso por, por, por abusos abusivo, porque sí. también de verdad pero que... es, es bueno no conectarse tanto con ellos porque ellos tienen que existir porque en realidad ellos ellos buscan que ser protagonistas y siempre yo digo algo mira ellos quieren drenar sus miserias diciéndote a ti cosas feas y ve pero también, porque no lo lograron. pero también tú los provocas porque sales en ese traje de baño con ese <laughs> cuerpo y bueno, cualquiera, pues mira, te vi y se me puso así. Bueno. Bueno, tú sabes que ser bomba sexy. Es normal. Cae, eh, hace provocaciones. ¿Cómo fue estar? En Playboy, eh, a, tu, a la edad de los 47 años, creo que fue. Bueno, que fue, hiciste... sí, fue un gran reto uh. porque, porque le tuve que pedir permiso a mi mamá, el cual me lo dio, pero después se puso brava. La familia, mi hermano Quique, ay, me dijo unas cosas. Entonces, después tuvimos que sanar eso. No se sintieron bien mis hermanos haciendo eso. De hecho, yo dije, más nunca lo vuelvo a hacer. Pero bueno, fue un reto bonito. Yo este, soy la segunda madurita en, en Venezuela que hace después de Dora Masones. Este, Duna Playboy, es fabuloso, lo máximo. Divino. Entonces, bueno, este, había, lo, lo más duro de haber hecho Playboy fue la dieta que me, que me puso mi entrenador, Gregorio, de, en el, en el gimnasio amo, iba a mi casa y comía dos cucharadas de arroz con 100 gramos de pollo o pescado sin sal y sin aceite. Así estuve durante tres meses. Dios. Llegaba a mi casa, me acostaba y solamente podía comerme una rodaja de piña o media manzana en la mañana y media manzana en la noche y entrenar. Para que la revista Playboy en su, en su primera edición... Eh, agotara todo ese tiraje y después me llamaron para sacar otro tiraje y yo le dije, epa, ¿van a pagar? Me dijeron no, entonces no quiero que la saquen. Bueno, pero hoy no vamos a estar a dieta, porque no. ya que estuviste a dieta tanto tiempo, vamos a endulzar el momento. No, vamos. Porque vamos. ahora no vas para Playboy. No. no, Dari, por favor, esta niña hermosa, la chef de Olivo Caracas, Ajá. nos va a endulzar el paladar. Ah. Mira, niña, pero esto es una porción como para cinco. Como para cinco. Esta es una deliciosa torta de... De, claro. ¿De zanahoria? Una ¿La hiciste hoy, tú? Eh, la hacemos en olivo. Ok. Mira, Cuéntanos. De, es de queso, crema. Uh -huh. de queso crema. Lo máximo. Delicioso. Elegante. Ay, qué rico. Gracias, Dari. Gracias, olivocaracas, arroba, ccs olivo mm. por esta torta. ¿Qué tal? Divina, mm. divina. Tú sabes que yo, el apartamento que yo tengo ahorita en San Bernardino, el que voy a convertir en estudio de coloquial facho me lo compré haciendo 50 tortas. ¿Qué? 50 tortas repartía yo a la semana en este. en Elieza, allá en San Menardino. Hacía 35 tortas a la semana y 15 pastel de chucho. Entonces yo soy de las personas que le encanta probar una deliciosa torta y de verdad que Olivos Caracas se la comió. Está divina, uh -huh. gracias, Dari. Después uh -huh. continúo. Guárdame por allá, Dari. Uh -huh. Uh -huh. Esto le alcanza a César a Milagro. A César a Milagro. A toda la producción, a, a Mamachicha y a todo el mundo. Tú sabes que a mí me encanta el pastel de chucho. Uh -huh. Es una de las comidas criollas que me fascina. ¿Y yo por qué voy a no me.? Margarita. Ay, yo no sabía que tú hacías porque... pastel de chucho. ¿Y por qué mujer? tú no me dijiste yo te traigo un delicioso pastel, pastel claro, de chucho? Claro, si tú eres oriental, debes hacer un pastel de que... chucho delicioso. Mira, y, eh, vendí una vez en una Semana Santa, no tenía cocina, en, igual en ese, en ese apartamento donde vivo. Y la cocinera que tenía, humaba, no sé qué cositas. Yo quería una cocina nueva. Hice 48 pastel de chucho para vender en una Semana Santa y dos para mi casa. Te queda okay. riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Me encanta el sabor que tiene. Bueno. Es un sabor, ay, es, es como una yaca, pero con pescado, con pescado. Pero entonces, ay, es demasiado rica. La próxima vez que vayas a mi casa, brindamos bueno, por eso, te vamos a hacer a preparar chucho. un pastel de chucho. Okay. Ya saben, me Salud. lo prometió. Seguro. Sí. <laughs> sí. Y Bet, metas. Crecer, Crecer viajar, viajar, conocer otros países, eso conocer, me encanta. Conocer otros países. ¿Qué te hace quedarte en Venezuela? ¿Qué te arraiga este país y por qué sigues aquí? Mi familia. Una de las cosas que me hace quedarme aquí es mi familia, mis tías, mi hija. Yo lo consulté mucho con mi hija de, de, que parí, mi hija de crianza, y, y con César ahora que me lo traje de, de Oriente, del pueblo de Maturín, Guanaguana. Lo he consultado mucho con eso, pero una de las cosas que me hace también quedarme aquí son mis tías. Mis tías me dieron mucho amor. Esa parte amorosa que yo tengo, esa parte de pasarte la mano, de abrazarte, lo tengo de mis tías Vestalia, Delis, Sirlei, Lala, que es mi tía hermana. Entonces yo siempre dije, o sea, ellas me brindaron tanto amor, me brindaron tanto cariño, se esmeraron tanto por mí. Mi tía Delis me ayudó con mi hija en la crianza de mi hija. Mi tía Delis ayudó a mi hermano Mimino y a mi cuñada Yamile en la crianza de César. Ahora yo. Estoy aquí con César, que es el que se encarga de mis redes sociales. Entonces, mi, la, la parte familiar fue en, real, en realidad lo que hizo que yo me quedara aquí. ¿Por qué abandonar a tu madre cuando está enferma? A Venezuela. Así es. ¿Por qué? Por, o sea, ¿por qué irte cuando tu madre tiene cáncer en vez de tú darle esa pastilla? Para que empiece la sanación de, de, de tu mamá. Y sanaremos. Y sanaremos. Entonces, realmente me hizo quedarme aquí el país. ¿Qué moraleja, qué aprendizaje te deja toda esta pandemia? Al igual que yo te reinventaste con tu programa, eh, no te quedaste sentada, no te quedaste a lamentarte. ¿Qué moraleja te deja todo el 2020 que estuvimos encerrados? En que todos somos iguales, que tú puedes tener la casa que tenga, el yate que tenga, las joyas que tenga, este. Puedes tener muchos dólares en tu cuenta, pero realmente te tienes que quedar en casa porque en ese momento todos somos iguales. Estamos aquí padeciendo que, que, que habló el universo, ¿entiendes? Que nosotros somos lo que tenemos que aprender. Y hay mucha gente que no ha terminado de aprender. Existe todavía mucha gente mala, existe la crítica, existe mucho odio, existe mucho resentimiento. Por eso es que la pandemia no ha terminado de irse. Seguramente es así. Y como mamá gatuna, Ajá. ¿cuál es tu amor por los gatos? ¿Qué sientes por ellos? Mira, este, en realidad a mí nunca me gustaron los gatos, me, 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 me gustaron más los perros. De hecho, tuve este, muchos perros, entre ellas este, mi amor por Tigra del Valle, una boxer, y Cubito, Culito, como le decía yo, mi, mi Chixú maravilloso que vivió conmigo 14 años. Pero un día llega Ruperta al edificio porque yo tengo ratones en el edificio y los ratones se iban directamente a mi casa porque bueno, se fue el del 4, se fue el del 2, entonces había tierra seca y tú sabes que los ratones hacen los huecos y la, la perrarina estaba en mi casa y los ratones llegaron a mi casa, pero llega Ruperta, una, una gatica de la calle, aprendí a quererla, la vacuné, la esterilicé, pero bueno, llegó un día la maldad y la maldad me la saca del edificio y llega Ricky Martin buscando a Ruperta. De verdad que son unos seres maravillosos, este, del cual no me quiero separar más nunca. Por porque Ricky, aunque me despierte a las 5 y cuarto de la mañana, lo amo, juego con él. Y bueno, me da ese cariño y ese amor que a lo mejor lo veo allí reflejado en un nieto. Me encanta tu catire, tu catire Ay, es Ricky, una belleza, es, es una belleza. Lo puse Ricky Martin porque toda mi vida estaba enamorada de Ricky Martin. Estuve a punto de salir con él y no lo hice por estúpida. ¿En serio? En serio. Me mandó a llamar cuando yo hacía una telenovela que se llamaba Kirpa de tres mujeres y mi amiga Mónica Rubio me decía, anda sal con él, a lo mejor yo tuviera en ese libro de Ricky Martin. <laughs> ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu relación hablando de Ricky Martin con la comunidad gay? ¿Hubo ¿Una vez una crítica sí. que te criticaron por un vecino o algo que tenía unas reuniones con unos chicos? Pero tú decías, yo quiero mucho a los gays, pero claro. esta persona en particular tengo problemas con ella porque no es un ejemplo claro, a seguir. Claro, lo que pasa es que pasó allí? este francés llegaba a mi edificio en, en San Bernardino y alquilaba el apartamento y hacía trata de chamos. Entonces los chamitos eran muy pequeños, tenían entre 13 y 15 años, que si actualmente yo tuviera eh, la comunidad que yo tengo en, de mi Instagram, ya yo lo hubiese denunciado. Entonces ellos rompieron una, una cerradura del edificio. Bueno, yo económicamente no tenía este para estar arreglando, porque, o sea, tú eres, tú eres propietaria de tu, de, de, tu tu de tu apartamento y tú tienes que velar por el condominio de todo. Y en ese entonces que te quitaran 10, 15 dólares, porque cuando rompes te vas, el francés rompe y se va con los chamos. Y entonces ellos empezaron a grabarme. Y realmente ellos no ponen en el video las lo que es, las razones. Pues yo dije, ah, te vas, le dije, te vas, ahora, ahora que rompiste. Entonces estábamos nosotros cuatro o cinco eh, vecinos arreglando lo que ese francés hizo. Hablé con la Junta de Condominio, le dije, ese francés no entra más en mi edificio, porque si no, yo lo voy a denunciar. Y allí yo les digo... Los gays son gente, los maricos son esos mismos, necios. Eso, eso quedó, eso quedó eso y quedó. a veces se malinterpretó, Ajá. se llevó a otra cosa. Sí, pero... se malinterpretó, pero yo amo y adoro a los gays. Son de verdad una, una, una comunidad espectacular con la cual me divierto, aprendo, comparto con ellos, porque si no, no estaría hoy contigo aquí. Así es, ¿Ah? así es. Además, que eh, como actriz estás rodeada claro. del maquillador, del vestuarista. Tanta gente en la televisión todos, todos. Eh, realmente es de la comunidad. Mi, y... mi, mi, mi maquillador, Alexander Mijares, tengo años con él, es gay. Este, tuve una persona que me ayudó en el Magdalena Jean Express, es gay. O sea, tanta gente que pasó por Radio Caracas es gay. Mis grandes amigos, Enrique, Coco, todos son gay. Toto, este, Coco, Francisco, que es mi hermano de vida, Alejandro, ellos son gay. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que a mí no me gustan los gays? Hablando de eso, ¿alguna mujer alguna vez te ha hecho alguna propuesta? Mira, una vez, una vez yo fui fui a entrenar a una muchacha que creo que tenía mucho dinero y en eso que yo le pido el baño prestado cuando regreso del baño ella me dice mira tú sabes que a mí me gustan las mujeres yo le dije te equivocaste conmigo a mí <laughs> me gustan gusta realmente los hombres no me han visto con hombres porque no quiero sapos en la vida ya besé los sapos que tenía que besar. Ah, ¿no quieres besar más sapo No, ya quiero... Bueno, hablar. señores, estamos príncipe. esperando un príncipe azul. Exactamente. Salud, Salud por, por ese príncipe que va a llegar. Amén. Yo dije que se lo iba a buscar. Muchísimas gracias, Ivette, por ti. tener... Eh, aceptar esta invitación a mi hogar, por desnudar tu alma, por confesarnos tantas cosas. A ustedes muchísimas gracias por estar conmigo en Me tu alma en íntimo por mi canal de YouTube. Y los invito a suscribirse y a seguir aquí, porque más celebridades. Esta quinta temporada tiene lo máximo. Dios mío, es lo máximo. No sé cómo <laughs> vamos a hacer, pero de verdad que ha tenido unas celebridades increíbles. Gracias, Ibex. No, gracias a ti. Y muchísimas gracias a tu comunidad, a tu, a tu gente de Instagram, de YouTube, por estar, por, por acompañarme, por, por ir también a mi, a mi Instagram, arroba Ibex Domínguez, y por mi canal YouTube Soy la coloquial gourmet. Brindo por ustedes y no se pierdan estos capítulos. Este y él en mi baño. Salud, salud. salud Gracias, Carlos. Gracias. Gra Mira, te Carlos. dije Carlos. Está bien. G ya bueno, me dicen Carlos? Bueno, no importa. ¿Y dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¡Carlos! ¡Salud, Carlos! <laughs> Dios mío, que no me llegue otro Carlos, que me llegue un Richard Gere.